Bajo los reflectores de este maravilloso escenario les damos la bienvenida a una velada de fútbol especial. Desde la cabina con el histórico Mario Alberto Kempes, histórico, parece que te dije viejo, Marito. Les habla Fernando Palomo. ¡Qué intenso, Marito! La verdad que el día de hoy acompaña porque vamos a tener delante nuestro un partido amistoso de aquello que nos gusta. Con el 14, Unai El Getafe. Con el 8, Pablo Valcarce. Con el 17, Andy. Y con el 21, este es el equipo de los locales. No quiere asumir riesgos, es un 4-5-1, parece. Una pregunta tonta, Fernando. ¿Querrá controlar el medio campo? Pantalla se pueden ver a los jugadores de la visita que saltarán hoy al campo. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. Este es el momento del partido en el que te recuerdo, Marito, que vos haces el asado después. Sí, señor. Estamos viendo un partido que no es tan llamativo, pero está interesante. Y nos vamos ya al arranque del partido, ojalá que sea bueno. Lo que todos queremos, Fernando, es ver goles y buen fútbol. Todo el costado es suyo. Esto puede terminar en gol. Gran tapado del arquero. ¿Ha visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Llueve el córner al centro del área. Y hasta acá llegamos con esta acción. Lo tapó en el fondo. Va atrás el centro y es bueno. ¡Qué buen bloqueo! Esto que no merece reclamo alguno, era claro offside. Se viene acercando. Esa pelota cruza el área y lleva fuego. Una pelota con enorme potencial. Esa pelota que lleva de vibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sabe todo. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Ahí está, alejando el peligro. Fuerte disparo que nacía desde la ilusión del gol y va a terminar en la realidad de un disparo desviado. Fíjate, Fernando, que atrás del arco ya no quedan palomas, ¿eh? Ya volteó todo. Simone Verdi. Esto es falta. ¿Qué va a hacer el árbitro? Sí.
Ha pitado el árbitro. ¿Será que saca tarjeta temprano? Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Ahí va, habilitado para definir. ¡Y entró! Este comenzar con el pie derecho. Ahí tenemos, señores, la repetición de un balón metido en profundidad para el peligro de gol. Te digo una cosa. Otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. Y es que seguimos con el partido 1-0. Está superando fácilmente la marca. Balón al poste lejano. Llega bien para tapar. Simone Verdi está transitando el perímetro del área buscando un espacio. Está para el empate. Enorme ese arquero que es el hombre de Ole. Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Se viene el tiro de esquina al área. Ha sido una mano más grande que una catedral. Clarísimo penal. Se anota, lo empata. ¡Gol! Convirtiendo el penal en festejo. La verdad, señores, qué bien que le pega la pelota al punto de penal, ¿eh? Imposible para el arquero. Y la pizarra por ahora 1-1. Se plantan bien en el campo, pueden abrirlo. Y parecía buena la jugada. Mantiene la pelota y se acerca. Buen centro, ese al segundo palo. Pero el arquero supo anticipar bien. Y continúa por el costado. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Ribery. Ya está bien parado para mandar un pase cruzado. El cabezazo y arriba apenas. Uy, qué cerquita pasó. Eso sí que tenía olor a gol, ¿eh? Cabecea tan mal que la pelota se va arriba. La verdad que la jugada había sido buena. Lo que pasa es que el cabezazo se le fue muy arriba.
Ahí está la oportunidad para cruzarla. Alerta máxima en el fondo para cortar ese juego. Esta puede ser, tiene buena técnica para lograrlo. Magnífico ahí abajo. Ahí tiene un regalito para los defensores. Esto puede terminar en gol. Qué bárbaro, cómo se quedó con el balón. Rápida transición al ataque. Ahí va, habilitado para definir. Atajado, la pelota se escapa. No pueden creer que se hayan perdido esta oportunidad. Entusiasmadísimo va el arco rival. Va por afuera, si llega le quedará buena para meter el centro. Marcador igualado con todo esto, la intensidad en aumento, desechando el peligro. Fácil, se quitó la marca. Buen trabajo de la defensa. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. Muy bueno el centro atrás. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos los arqueros? Claro que sí. Son tan importantes como el goleador. Tiro de esquina justo al corazón del área. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Con este juego lento y cansino se están metiendo solitos en una trampa. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Si logra sacar este centro, que se cuiden. Al segundo palo, pero el portero continúa con precisión. Y saca la pelota hasta el otro costado. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Qué buena entrega. La pelota, ¿a quién le queda? Fácil recuperación del balón. Lo quieren ganar, están buscando el pase perfecto. Ahí va la pelota en el área.
Yo creo que el arquero podía haber hecho mucho más en esta jugada, ¿eh? Estaba muy cerquita del palo donde estaba él. La pelota entra, pero bueno, vamos a darle mérito también al jugador. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Muy inteligente cambio de frente. Va tras el centro y es bueno. ¡Lo tapó el arquero! ¡Impresionante! ¿En qué anda pensando el portero ahora? Mira el regalo que acaba de hacer. Toca la pelota con las manos y falta. Ribery. Y ahí va avanzando nomás. Bueno, pelota al área chica. Ahí lo tienen a sacarse el sombrero. Ovación para el arquero. Tiro de esquina al centro del área. Llega muy bien a reventarla. Bueno, el centro le queda un compañero, pero está encimado. ¡Sensacional atajada! La verdad que la cosa no está fácil. Van abajo en el marcador, pero la hinchada no deja de alentar. ¿Podrán revertirlo? Se viene acercando. Sí, se aviva y juego por dentro. Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. Porque muchos lo pedían, ha regresado la repe del gol que los pone en ventaja. Y este no se anda con cosas raras, ¿eh? Este le pega con mucha fuerza a la izquierda del arquero y a festejarlo otra vez. Tsunami de oportunidades en el área. Frank Ribery. ¡Qué buen centro! Desechando el peligro. Continúa con el esférico. ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! Este gol va a quedar anulado. Parece no baje por muy poco. Estaba en posición adelantada. Han plantado rótulos en el terreno de juego todos los jugadores. A ver, aquí, ataquen, vengan. Esa pelota parecía llevar peligro. Y al equipo de visitante le falta dominio en lo que va del partido. No siempre ganan los que tienen más la pelota en su poder, ¿eh? Este equipo la ha tenido menos, pero ha sabido definir en el momento justo. Bien hecho en esa, pero la pelota sigue viva. Parecía bueno ese cabezazo, termina arriba. La verdad que para hacer un gol de cabeza le tenés que pegar muy bien. Este le pegó bien, pero la pelota no quiso entrar. Córdoba. Facio que le intercepta. Sigue en marcha el ataque y hay opciones.
Esa pelota promete. ¡Buen disparo! ¡Ahí está otra vez! Y alegría en el equipo, que quedan dos arriba. Buen partido. Esto, señores, no es casualidad, ¿eh? Este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto. ¡Qué lindo gol! Hemos visto ya cuatro goles ahí, la pizarra 3-1. Ahí llegó justo a tiempo. Ribery. Simone Verdi. Contundente intercepción. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Radovanovic con ella. Cuidado con esto y puede ser. Gran reacción para tapar y alejar el peligro. Córner al corazón del área. Todos a volver, que el córner lo patearon con la uña. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio. Le pegaste horrible, papá. Qué feo le diste esa pelota. Espantoso. Ribery. Zapatazo y entra. ¡Gol! Se ha ampliado la diferencia, Mario, entre estos dos equipos. Ahora sí que ya hay que darse por vencido, porque lo que hicieron hasta acá llegó. Los números no mienten, son fríos, pero dicen la verdad. El primer tiempo fue exclusivo dominio de un solo equipo. Un bloqueo impresionante. Otra pérdida de balón. Frank Ribery. Puede ser buena, se la juega por el medio. Esa pelota es buena, cuidado. Ribery otra vez se encontró con ella. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Hay quien reclama tiro de esquina, pero no van a jugar desde el costado. Hay saque de manos. Qué bien lo que ha recuperado.
Ribery. Y míralo cómo va, no lo detienen. Muy cerca el estado. Se viene el tiro de esquina al área. Se viene la presión del rival, ojo. No sé si el árbitro se va a atrever a sacar una tarjeta amarilla ahora. Córdoba. Frank Ribery. Guarda que la puede mandar al medio. Sigue sin parar, gana terreno. Qué buen pase metido. Muy inteligente cambio de frente. Guarda con el envío. El arquero fenomenal con esta tajada. Viene el árbitro que no compre y la pelota que sigue. Koulibaly. Simone Verdi. Calentamos la garganta, empezamos a gritar a ver qué pasa. Le ha pegado bien a la pelota y se ha ido cerquita nada más. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Se viene y no deja de avanzar. Frank Ribery. Es buena la pelota atrás. Le saca pintura al travesaño. Y con lo último evitado que se vaya. Ha interceptado bien este jugador. Córdoba. No hay manera que le quiten la pelota. Y así de fácil se han quedado con la pelota. Córdoba. Y saca la pelota hasta el otro costado. Koulibaly. Balón interceptado, no han completado la jugada. Pase elegante, con clase. Esto puede terminar en gol. Los hinchas que esperaban irse al descanso con otro resultado, Marito, escuchalos. La verdad que el público está muy, muy enojado con el árbitro. Ese penal que cobró y que fue gol.
Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido. Ojalá, Fernando, este segundo tiempo sea muy parecido al primero. Pase adelante, le dijo el defensor. ¡Qué buen centro! Se le fue el balón nomás. Koulibaly. Ribery. De que puede mandar el centro, puede, pero... termina así la jugada. Le costó, pero sigue rodando. Este es un buen pase. Controla la pelota y sigue. Parecía bueno el disparo y se ha ido cerca por muy poco. Le pegó con alma y vida. Pero estaba muy cerquita del arco. Pero bueno, de cualquier manera, esa pelota no entra. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Simone Verdi. ¡Y ahí está! Bien bloqueado eso. Y ahí se va la pelota para que se repita de nuevo el corte. Se viene el tiro de esquina al área. Llega muy bien a reventarla. Simone Verdi. Tremendo lo que hizo el guardameta. Y fíjate que estaba muy cerquita del arquero y sin embargo este supo responder al disparo. Córner al corazón del área. Y hasta acá llega la acción. Ribery. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? ¡Remate! ¡Ahí lo tienen! Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Y se va la pelota para saque de arco. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Koulibaly. Qué buena entrega. Fred Ribery. Va por afuera. Si llega, le quedará buena para meter el centro. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Le ha quedado muy bien la pelota, ahí la tiene de nuevo.
Ahí la tiene Ribery. Ahí parte la pelota al área. Se viene y está acompañado. El siguiente capítulo de esta película es un saque de meta. Ha decidido el entrenador realizar un cambio. Con el 8, Pablo Valcante. Entrará en la cancha con el 26, Mandzukic. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Hay una gran oportunidad si lo aprovecha este espacio libre. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Bien ahí con el esfuerzo, sigue en juego. Frank Ribery. Va a mandar el pase cruzado seguramente. ¡Brillante el arquero! Habrá tiro de esquina, han sacado de manera contundente el balón al defenderlo. Es hora de hacer un cambio, dice el técnico. Llueve el córner al centro del área. No consigue robar el balón y será lateral. Córdoba. Se viene y no deja de avanzar. Y le pega. Le ha quedado fácil ese balón. Ha interceptado bien este jugador. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Interceptando el pase. Ribery. Ojo que hay chance por el medio. ¡Qué buena pelota! Pero levantaron la bandera.
está el disparo. No se le dio ojo con eso, que fue lejos igual. Cuando te tenés fe, hay que pegar. Sigue con vida. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. La defensa, Fernando, es un colador. Este equipo no tiene rivales. Los está pasando por arriba y encima lo está goleando. Muy buen balón a la espalda de la defensa. ¡Gol! Algo de consuelo deben tener. Y Fernando, estas jugadas normalmente tienen que terminar en gol, ¿eh? La jugada preciosa y la definición exquisita. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. Ribery le puede dar continuidad a este ataque, este equipo. Se mueven bien sus jugadores. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Ribery. Hay un rebote claro. ¡Epa! A flor de atajada que se acaba de mandar. Pero atentos que hay bandera levantada. Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. Y ahí le pega la pelota. ¡Gol! ¡Grosso! Bueno, señores, vamos a ver otra vez esta pelota que mete en profundidad y ahí comienza todo el peligro. Salió, hermano, una jugada perfecta. Un tiro muy fuerte de media distancia que el arquero nada pudo hacer. Este gol que pone el marcador, 5-2, vaya, ese público está disfrutando. Y saca la pelota hasta el otro costado. Córdoba. Alejando la pelota. Corre por la banda. Y han perdido la pelota. Va a intentar cruzar el balón. ¡Qué grande el arquero! Reaccionó como cuando mamá grita que está la cena. Lo que estamos viendo es la película del hombre araña. Es impresionante este arquero.
córner al corazón del área. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. ¡Mira la volea! ¡Se viene! ¡Oh! ¡Mira el golazo que ha sacado! ¡Cuánta calidad que tiene este jugador! ¡Increíble! ¡Qué pedazo de gol! Ahora, la recepción, Fernando, fue espectacular. La volea exquisita y el gol, una maravilla. Esta película es de terror para los arqueros. Arriba esas manos que han marcado los vuestros. Koulibaly. Pelota que por poco se queda en el campo, una pena, y lateral. Hay peligro en el pase, ojo. Brillante el arquero. Espectacular lo del arquero, ¿eh? Yo creía que esa pelota le iba a buscar adentro. Pierde la posesión. Diego Perotti. Horrible el pase, hay que estar más atento. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Perotti. ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Qué bárbaro! Cortando el ataque, peligroso. Perotti. Va a mandar el pase cruzado seguramente. Este jugador no se va a cansar de sacar pelotas desde el fondo. Ha levantado bien esta pelota, que puede pasar algo. ¡Gol! Se recorta la diferencia, a ver si pueden. Ahí va de vuelta, ese pase le va sobre la defensa. Y acá en la repetición vemos con qué fuerza le pega esa pelota para que esta vaya derechito adentro del arco. Sí, emocionante y todo lo que digan, pero las defensas son un desastre. 5-4 van. Ha interceptado bien este jugador. Se les acaba de escapar la pelota. A toda costa quiere que este equipo empate, por eso los cánticos que bajan desde la tribuna. Valió la pena el esfuerzo y sigue en juego, puede haber peligro. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Y aquí avanzan con cierto peligro, puede ser el del empate.
esos pelotes para el arquero. Qué fácil que le llegue. Esa pelota ha salido en lateral. Entusiasmadísimo va al arco rival. Ya está bien parado para mandar un pase cruzado. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Es delantero, mediocampista, ¿qué? Porque está cubriendo muchas posiciones. Cada quien con su estilo de juego, eso sí. Guarda con este, que el camino del ataque los puede llevar a la igualdad. Cuidado con este, puede ser. Y ahí va el cabezazo, cerca, pasando esa pelota. Es hora de hacer un cambio, dice el técnico. Diego Perotti. Grande, nena, qué buen pase metió. Perotti. Regalaron el balón. Y saca la pelota hasta el otro costado. Esto se está terminando, señoras y señores. Van por el empate, puede ser acá. Sigue, no abandona el ataque. Por el cuerpo para protegerla. Ahora lo que se viene es un saque de arco. Otra vez más la repe de lo que fue un casi gol. Ese cabezazo, Fernando, merecía un festejo, ¿eh? Pero se fue muy cerquita del palo. Este equipo está contando con el apoyo de su público para empatar. Aún les queda tiempo. Está claro que el calor del público no siempre ayuda a empatar los partidos, pero lo están intentando. Ha levantado la bandera el asistente, adelantado. Qué bien el juez de línea, ¿eh? Estuvo muy atento, lo vio y lo cobró. Se perdió una gran oportunidad. Fuerte entrada, sáquele la roja, referí. El árbitro que decide sacar la tarjeta roja. Ha asumido mucho riesgo en esa entrada. Seguramente están pensando en aguardar el resultado con este cambio. Alcanzar esa pelota, esta jugada puede terminar en gol. Bueno, parece un cabezazo que le llegó como un pelotazo al arquero. Y la verdad, que resolvió como los mejores, ¿eh? Ni se le movió un pelo. Diego Perotti. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. Y después de la entrada, la pelota lateral. A la oportunidad que tiene para mandar el centro. Vaya partido que está teniendo, no hay pelota que lo supere.
Koulibaly. Ahí está, de nuevo, quedándose con la pelota. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Puede meter el centro. Y es así como se frena el rival. Ahí va la pelota en el área. Radovanovic con ella. Hace un rato llevaba la cuenta, Mario, pero ya la perdí. Esta no la falla. Ha cortado bien esa. Mira si se tienen ahora la contra. Elevando plegarias, van al ataque buscando igualarlo. Ahí tiene para centrar. Se viene atacando, no está solo. Que no hay forma de quitarle la pelota, muchachos. Diego Perotti. Y sigue con la pelota. Perotti. Por ahí está buscando un hueco. ¡Remate! Esa pelota que lleva de fibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sabe todo. Facio que le intercepta. Hubo esfuerzo sobrehumano para que siguiera en juego. Corta bien esa pelota. Se puede generar la jugada que empate el partido. Pero excelente la defensa para desarmar este peligro. Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno. Buena forma de cuidar el balón. Radovanovic con ella. Centro que queda en el rival, pero no aleja en el peligro. Hay peligro en el pase, ojo. Con esto lo liquida. Hace bien cortando la jugada. ¡Uy, casi! Hasta acá llegamos. El equipo local ha recibido un golpe durísimo hoy, directo a la cama y sin cenar. Bueno, la verdad que perder no es lindo, pero podía haber sido mucho peor, ¿eh? Hubo unos desajustes ahí entre el mediocampo, la defensa, y por lo menos se llevaron en contra un solo gol. Menos mal. Se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy. Es impresionante lo que ha jugado de las figuras del campo. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó 2 goles y el equipo ganó.